me outside of class at least 5 minutes before your appointment, I will come out and get you. Under no circumstances may a student enter class during another student's appointment. Late shows or no shows, no credit. And then someone put this out, and who wrote this? Don't worry, be happy. So, any questions? Okay. Senor. What were the dates again? The dates? Well, they're right here. It's going to be the next four class sessions. Okay? Where are you being? You guys ready? Si o no? Okay, perfecto. What do you get there? I was maybe going to take notes, but maybe not. No, this isn't oral. Okay. Muy bien. Libby, vamos a hablar completamente en español. Oh, we have 15 minutos, so who can tell us at 8:15 if we run over? Who can stop us? Anyone have a timer? Can someone tell us at 8:15? Muy bien, Libby. Muy bien, Libby. Vamos a hablar completamente en español con frases completas y ejemplos originales, ¿ok? Entiendo. Si tú tienes una pregunta, siempre puedes decir, repita usted por favor. I'll be happy to repeat the question. Ok. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Libby, Sara. Ok, Libby, Sara. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. Ok, ¿dónde vives? Vivo en Santa Rosa. Ok. ¿Qué hiciste en la última semana? Cualquier cosa. ¿Qué hiciste? Just 25 things. 25 cosas? Mínimo. Oh, gosh. Tonight for you, 20. Oh, gosh. 20 cosas. Cualquier cosa. Manejé. Mi coche. Saqué la basura. Saqué la basura. De mi gato comida. Le di comida a mi gato. Le di comida a mi gato. Muy bien. Comé cena. ¿Comé? Comí cena. Comí la cena, o simplemente, you can just conjugate cenar. Oh, then cené. 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 Eso es todo, no, you know what I mean. Okay, muy bien, cené. Me duché. Acento vacío al final, por favor. Me duché. Me duché. Me cepillé los dientes. Perfecto, me cepillé los dientes. Me afeité mi las piernas. Me afeité las piernas. ¿Cuántas más? Solo 15. Ok, 5. 5, okay. Por ser la primera vez, 5 más. Me cambié la ropa. Me cambié. No necesitamos la ropa, me cambié. ¿Qué más? Escuché a la profesor. Acentuación final. Escuché a la profesor. Escuché a un profesor. Hablé con mi mamá. Muy bien, ok, perfecto. Libby, ¿qué siempre hacías cuando estabas en la escuela secundaria? Cuando era en la escuela secundaria. Un momento, por favor. Escucha, por favor, la pregunta otra vez. ¿Qué siempre hacías cuando estabas en la escuela secundaria? Cuando yo estaba en la escuela secundaria, siempre hablaba con mis amigas. Muy bien. Libby, ¿qué siempre hacías cuando tenías 10 años? Cuando yo tenía 10 años,
siempre jugaba con mi amiga Gracie. Ay, muy bien. Libby, ¿qué siempre hacías cuando tenías 25 años? Cuando yo tenía 25 años, siempre manejaba a trabajo. Okay, muy bien, perfecto. Libby, ¿qué hacías o qué estabas haciendo recientemente cuando pasó otra cosa? Repitan, por favor. ¿Qué hacías o qué estabas haciendo recientemente cuando pasó otra cosa? Recientemente, cuando yo hablaba con mi esposo, mi gato... Ok, ¿de cuándo es el cumpleaños, no? Ok. Try again. Otra vez, por favor. Recientemente. Yo estaba caminando en el parque. Muy bien. Cuando un carro pasó cerca de mí. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Libby, ¿qué siempre querías hacer que no hiciste? ¿Qué siempre querías hacer que no hiciste? ¿Qué siempre querías hacer? Querías. Que no hiciste. Algo que siempre querías hacer, pero por alguna razón nunca lo hiciste. Repita una más vez, por favor. Sí, ¿qué siempre querías hacer? Algo que siempre querías hacer. Por ejemplo, you're in Nueva Jersey. ¿Qué siempre querías hacer que no hiciste? Algo especial que siempre querías hacer, pero por algún motivo nunca lo hiciste. Oh, man. I'm having trouble with this one. ¿Entiendes la pregunta? No. Ok. No entiendo. Can I have a chance at that? What did you always want to do that you never did? What I want to do. Okay. Querías, ¿no? Ok. ¿Qué siempre querías hacer, pero no lo hiciste? ¿Qué no hiciste? Yo siempre quería cantar, pero yo no puedo cantar. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. ¿Querías cantar profesionalmente hablando? ¿Como, sí, como Beyoncé? Sí, porque lo que... lo que mira divertida. Ah, lo que parecía divertido. Ok, muy bien, perfecto. Parecía divertido. Muy bien. Libby, ¿qué quieres o qué no quieres que haga un partido? Ok. Quiero que mi esposo... lave los platos con más frecuencia. Ok. Libby, ¿qué quiere o no quiere un partido que hagas? Mi esposo espera
que yo cociné todas las noches. Ok, está bien. Levi, ¿qué es importante que hagas antes de morir? ¿Qué es importante que hagas antes de morir? Es importante que yo visite Europa. There's no A. Visite Europa. Visite, okay. Es importante que yo visite Europa antes yo... Antes de morir. Antes de morir. Okay, muy bien, perfecto. Libby, ¿qué es importante que haga o que no haga Obama? Okay, es importante que Obama diga la verdad sobre algo específico o en general. En general. Okay, muy bien. Por 4 años más. Muy bien. Está bien. Lenny, ¿qué quiere o qué no quiere un partido que haga otro partido? Mi hermana desea que su novio pida otra vez, por favor. Mi hermana desea que su novio pida a ella para su mano. No sé, para casarse. Sí, muy bien. Sí, bueno, tu hermana quiere que su novio le pida casarse con ella. Mi hermana desea que su novio le pida a casarse con ella. Con ella. Ok, muy bien, perfecto. Libby, ¿cuándo es el examen final escrito? El examen final escrito es lunes, diciembre, el 17 de diciembre. ¿A qué hora? A las 7 a... ¿De 7? De 7 a 9 y... 45. ¿De la mañana? En la noche. Oh, la noche, ok, perfecto, muy bien. ¿Preguntas? No. Ok, muy bien. Now, un momento, por favor. We started a couple minutes early. It's a couple minutes before, for the record, before 8. So, that was about 13 minutes. Yes. Okay? It's 12 or 13 minutes. Stays a little bit. Well, that's it, because you guys are going to come all prepared now. Okay. You wrote down the questions, you filmed it, you're gonna... How did she do? Like, if that was, like, graded. She did well. She did very well. Okay. I blanked on Kitty yet, though. I could not. Well, this was what that meant. This was, did you guys see your did you guys see the presidential debates? I think. Well, if you did, what they said at the beginning was, no one saw these questions. And this is the same way. Libby, did you see these questions before? No. Okay. So she did. So she was doing this cold. It's going to be easier for you guys, right? Because you guys are going to have the 25 KC stays ready and everything else ready, you know? And you're going to practice. So let's say you're practicing. You're reviewing. Let's say Jeff Kelly is reviewing with Anita in the library. And you both get done before December 17th, before you both get done your performance exam. You can still prepare for the written final exam.
There's still plenty to do. And they're going to help each other. Studying for one is going to work for both. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Preguntas? Okay, esta noche, if you guys want, there's time for one more volunteer. Again, good job, baby. If you want, there's time for one more volunteer, if you hurry.